Muy buenas, estamos hoy aquí para charlar un poco sobre la nueva Xbox One. Vamos a dar nuestras impresiones. Estoy con Sergio. Hola, ¿qué tal? Y con Javi, que ya lo conoceréis del primer podcast que hicimos. Buenas, Javi. Buenos días a todos. Bueno, pues ya está, aquí a hablar de la nueva Xbox y a ver qué os ha parecido. Venga, empezamos. Javi. Pues la verdad es que yo estoy bastante decepcionado, y digo bastante por no decir muy decepcionado, con la presentación. Yo ayer leí una cosa por Twitter y estoy totalmente de acuerdo, que era difícil no superar la... era difícil superar la conferencia que hizo Sony, pero Microsoft la hizo peor todavía. La máquina que presentaron es fea, pero fea a más no poder. Parece un antiguo vídeo VHS. Y en cuanto a funcionalidades y demás, no presentó nada que tuviera que ver con videojuegos. Solo presentó televisión, poder abrir muchas ventanitas. Vamos, una decepción total para mí. Me hubiera gustado ver algo más de juegos indie. Sergio. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí la conferencia no me ha gustado el enfoque que le han dado. Se mostró la consola y se mostró desde el principio. Me parece muy bien que la muestren desde el principio porque había ya ganas. Pero de lo que mostraron me quedó con muy poco. Me quedó con cuatro apuntes, por no decir dos, que veremos a lo largo de la charla. Y bueno, los juegos, que yo creo que es lo más importante, ¿dónde están? Poca cosa se ha visto. Y hoy por hoy no es una consola que para mí merezca ser comprada actualmente. Veremos en el futuro. Bueno, yo, a ver, dentro de que sí que ha sido un poco decepcionante, por decirlo de alguna manera, tampoco me parece algo tan grave, quiero decir. Es cierto que no han presentado, han presentado juegos, pero de in-game se ha visto un poco de Call of Duty y punto. Pero también es cierto que algo se tienen que guardar para el E3. Supongo que en el E3 se dedicarán única y exclusivamente a presentar juego, porque no van a presentar otra vez lo mismo. Yo quiero creer que todo lo que no han presentado ahora, tema de in-game y todo eso, lo veremos en el E3 y la gente podrá probar los juegos allí in situ y todo el tema. Si no, pues si no sigue Microsoft tendrá un problema. Bueno, vamos, lo tendrá Microsoft y Sony, porque las dos han dicho que antes de final de año la consola tiene que estar en el mercado. O sea, que es que la consola la tiene que tener ya terminada y ya tienen que estar los juegos rulando en la misma. O sea, que tampoco se pueden ir mucho de tiempo. Así que yo creo que en el E3 será donde empiecen a lanzar aquí todas las cosillas. Pero Jota, yo es que tengo la mosca detrás de la oreja. Ayer dijeron en la presentación que tenía 15 exclusivos, 15 títulos entre exclusivos y IP nuevas. Y a eso le tendremos que añadir los títulos que son multiplataforma. Pero no presentaron nada de nada. ¿Tanto se van a guardar para el E3? Pregunto, lo veo demasiado, ¿no? Hombre, sí. Sí, se lo van a guardar. Hay muchas cosas que sí que se van a guardar para el 3. Cierto es que justo después de terminar la conferencia, empezaron todas las compañías a anunciar juegos para Xbox One. Ubisoft anunció Assassin's Creed 4, Watch Dogs, que son cosas que ya se sabían, porque todo eso, a ver, ya se sabía de sobra. Pero sí que empezaron a anunciar muchos, Destiny de Bungie, Thief. O sea, hubo un montón de juegos que empezaron a anunciarse justo cuando se terminó la conferencia. Se ve que tenían todas las compañías, tenían que estar calladas hasta que Microsoft dijera cómo se llamaba la consola y todo este rollo, y al final empezaron a presentar. Esos títulos multiplataforma estarán en E3 sí o sí, porque Assassin's Creed 4 y Watch Dogs seguro que saldrán de lanzamiento, y si no son de lanzamiento de la consola, saldrá 2 meses después, o sea que... Yo creo que a lo que se referían con los 15 exclusivos son 15 juegos que harán ellos
O sea, que hará Microsoft o que Microsoft habrá pagado para que los haga. No creo que ahora Ubisoft o Square o todas estas se pongan a hacer juegos exclusivos para Xbox sabiendo un poco, si miran internet, cómo está el tema de la opinión sobre Xbox One y luego dejen Play 4 de lado. O sea, yo creo que ahí Microsoft tira un poco de caja, o sea, de casa. Sí, sí, es lo que creo, pero yo lo que me refería es que dicen tener muchos juegos y no han presentado nada. Algún claro. juego, algún título, alguna pantalla, es lo que yo creo que deberían de haber hecho. Claro, yo tengo la confianza en que lo han hecho a propósito de cara a eso, a dar el pelotazo en el E3. Quiero pensar, pensando un poco positivo, porque bueno, esta conferencia, ya lo he dicho, a mí no me ha gustado nada, pero pienso que va a ser eso, que se dejan todo para el E3, quieren pegar el pelotazo con los juegos y a ver qué tal es, pero de momento yo pienso que no ha sido buena esta conferencia, no ha ayudado a dar una mejor imagen de la compañía. Pero no ha ayudado porque realmente se ha centrado en el mercado americano y todo lo que hemos visto. Totalmente. Digamos, del 100% de la conferencia, el 60% no podía interesar. El otro 40% era todo mercado americano que nunca va a llegar a Europa y mucho menos a España. Y un montón de chorradas pues, que a nosotros. Sí, chorradas. Ni nos vienen ni nos van, ¿sabes? O sea. Y luego como lo de Kinect, si me estás presentando un Kinect que es por comando de voz y todo este rollo y luego al mercado español resulta que tarda 2 años en llegar, pues como que si me, es como si no me presentaran nada. Pero no era obligatorio tener Kinect con la... Bueno, por lo que leí ayer, que era obligatorio tenerlo conectado a la... No, para... lo que se refiere es lo que pasó, por ejemplo, con el anterior Kinect. Ah, vale. Que llegaron los comandos de voz tarde, porque claro, llegaron tarde. Y además, en principio creo que llegaron en mexicano, creo. Sí. Era con acento mexicano. Que no tengo nada en contra, pero en España que lo pongan con voces y con comandos de voz localizados al castellano y ya está. Igual que es lo mismo que si le llegara a Sudamérica con español. Con acento de aquí, claro. Y con comandos de aquí. No tiene ningún sentido. Y lo que yo me estoy temiendo es que no va a llegar. O sea, si Microsoft saca la consola ya con todos los comandos de voz localizados, da gracia. Pero yo creo que no va a llegar porque yo pienso personalmente que Microsoft en el mercado europeo, sobre todo en el mercado español, se acaba de cavar su propia tumba y que aquí va a vender lo mínimo de momento. Porque el tema de la segunda mano aquí en España es súper importante. Yo en otros países de Europa no lo sé. Pero aquí en España es súper importante el tema de compartir, de llevarte el juego a casa de un amigo, de dejárselo, de prestárselo, todo el rollo, es también súper importante. Muy importante, sí. Pero no es solo eso, Jota. Es que si tienes 2 cuentas en tu casa, una para ti y una para tu hermano, por lo que dijeron ayer, tienes que pagar 10 euros más, ¿no? Está todavía la... A ver, la información es todavía un poco confusa porque después de la conferencia que se hizo de cara, digamos, al público, la que se retransmitió, hubo una conferencia de prensa que fue privada. En esa conferencia de prensa se dijo todo lo que se había dicho de cara al público. Porque no interesaba, ¿no? Claro, porque no interesaba. Como es, por ejemplo, que todos los tema de mando, todos los accesorios, todas estas cosas no son compatibles de 360 al Xbox One, todo lo que es el Kinect nuevo tampoco es compatible con la... el Kinect antiguo no es compatible con la Xbox One, ni los mandos, la retrocompatibilidad tampoco tiene nada. Nada de nada. Lo del canon de la segunda mano, explicaron un poco el canon de la segunda mano de tal forma que si tú coges... Vamos a ver, hay dos formas de... digamos, de llevar el canon este que han propuesto. Si tú coges tu cuenta, como ahora se hace, tu perfil, y te lo llevas a la consola de un amigo, y te llevas el juego, tu juego sí funciona en la consola de tu amigo. Y no tiene que pagar nada, ni hay que hacer nada, ni nada. O sea, funciona como normalmente. Porque el juego queda, digamos, vinculado... Asociado.
asociados o vinculados a tu perfil. El problema viene cuando tú le quieres dejar a tu colega el juego durante mucho tiempo. Porque si te vas una tarde, juega y tal, pues no tiene que pagar. Pero si tú se lo dejas a él y evidentemente no le puedes dejar el perfil porque tú tu perfil lo tendrás que utilizar en tu consola, entonces tu amigo sí que tiene que pagar. Y no han dicho los precios, que es lo peor y es lo que más me temo, pero se empieza a rumorear que el precio que tú tengas que pagar va a ser casi el mismo que si te compraras el juego. Con lo que ya me parecería el acabo, sí, ya. El, vamos, el horror. Pero entonces no han dicho nada de poder... Es que eso es una de las cosas que más me toca a mí, porque yo suelo compartir la Play 3 que la tengo con mi cuñado, con mi hermana y demás, y tenemos varias cuentas. ¿Qué pasa? Que si yo ahora me compro un juego y quiere jugar mi hermana en su cuenta, va a tener que pagar por ello. Yo espero que hagan como se está haciendo ahora con Equipo 360, y es que dentro de la misma consola, si el juego está instalado, pues una persona que haya secundaria sí que puede jugarlo. Por lo menos ahora pasa con los juegos que tú te descargues, aunque los compres tú, la otra persona que hay o que tiene otro perfil diferente o lo que sea, puede disfrutar de ese juego. Sí, lo único que lo tenías que bajar con tu cuenta, ¿verdad? Sí, claro, tú en la consola lo tienes que bajar con tu cuenta y luego si en la misma consola hay otro perfil, el otro perfil puede jugar perfectamente. Eso es. Entonces yo creo que eso lo mantendrán porque es lógico. O sea, ilógico me parece que tú tengas que pagar dos equipos live cuando tienes una consola. Eso ya me parece ilógico. O sea, que pero, ya... Jota, entonces me espero eso, lo que sea. Entonces eso tendría sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque yo me llevo ahora mi cuenta a la casa, a la Xbox de un amigo, instalo el juego y como lo reconoce que está ahí la otra, puede jugar él, ¿no? Es que ahí está el... digamos... Yo no creo que lo pongan tan sencillo, ¿eh? No, porque vamos a ver. Normalmente el juego es como pasa en Play 3. En Play 3 se queda anclado a tu perfil y a la consola. Entonces, detecta... Si es tu consola o no, ¿no? Si es tu consola o no es tu consola. Si no es tu consola, pues te dice, oye, si no tienes este perfil y este perfil no está activo, que es quien ha comprado el juego, tú no puedes jugar. Pero si es tu consola y en tu consola está el perfil que además ha comprado el juego, supongo que sí se podrá jugar, que no haya problema. Eso es lo que pasa ahora mismo en Play, ¿eh? O sea, se asocia a tu cuenta y a tu consola. Y luego ya, si tú te lo llevas a otro lado, te dice que nanay y... Y si te logueas con otra cuenta, con tu cuenta en otra consola, entonces te lo puedes bajar y te lo puedes jugar, pero hay un máximo de tres consolas, creo. Antes eran 5. Creo que ahora en PlayStation 3 son 2. 2, vale, pues antes eran 5 y lo rebajaron. No sé si lo rebajaron a 3 o a 2, pero vamos a 2. Vale. Antes era 5 y la gente hacía hasta pues lo típico de crearse una cuenta entre todos para... Sí, para poner un número de una suma de dinero en la PlayStation Network y bajar todos. Sí. O sea que yo creo que fue por eso por lo que hicieron la bajada a 2. Impresionante. Yo espero que Sony no caiga en el mismo error y nos dé la sorpresa de poner el sistema ante segunda mano también. Hombre, si Sony es un poquito inteligente no lo hará, porque si no lo hace ganará muchísimo de cara a... Al usuario, sí. Lo que pasa es que yo ya hoy en día no me fío de ninguna porque todas parece que son subnormales. O sea, sí, un poco. Yo ya lo empecé. Ya lo empecé a decir cuando salió lo de que abandonaba el online pack. Digo, esto me huele muy mal. Instantáneamente salió que el ataque contra Nintendo, que ya me pareció. Nos olíamos la tostada todos, yo creo. Desde el minuto uno, en cuanto que supimos lo de Nintendo, ya se veía venir. Pero bueno, veremos si Sony es un poco lista y piensa que en un mercado en el que puede competir más de tú a tú con Microsoft, porque bueno, Wii U en ese sentido, digamos que está un poquito al margen de las otras dos, yo creo que Sony debería ser un poquito inteligente y tomar un poquito la delantera en ese sentido de cara al usuario. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Ya en la propia conferencia que dio Sony, me parece que Sony lo enfocó mejor
la conferencia, y en esto quiero volver un poquito al tema de la conferencia, lo enfocó un poco mejor de cara al mercado mundial, ya no solo pues, como vimos ayer en el tema de Microsoft, que lo enfocó un poco más al público estrictamente americano, con deportes estrictamente americanos y cosas que van a ver ellos, si no vamos a ver seguramente en el resto del país. Yo creo que hay que tener en cuenta un par de cosas. Una, que Xbox donde triunfa en América. Sí. O sea, esto no, si ya. Eso, lo sabe todo. Eso no hay duda. Y dos, que a Sony también se la criticó muchísimo por no mostrar la consola. Sí. Eso es verdad. Y Microsoft ha hecho lo contrario. Ha mostrado la consola, pero no ha mostrado el juego. Ha hecho justo lo contrario, entonces. Vale, pues ahora yo propongo, con esa perspectiva de que ya la conferencia de Sony en su momento nos pareció mala por no mostrar la consola y ahora esta nos parece mala por no mostrar juegos, ¿qué os parece a vosotros más importante? ¿Juegos o consola? Wow, definitivamente. Yo todavía estoy esperando que me muestren un in-game de la nueva generación y que vaya corriendo en una consola y no en un ordenador. Yo es que yo creo que ni para PS4 se ha mostrado nada, ¿verdad, Jota? Lo que se ha mostrado no iba corriendo una Play 4. Es lo que más me choca, porque creo que fue Killzone 2, ¿no? En un E3 en el que... Sí, mostraron. En el que pasó, sí, bueno. Efectivamente, que era una secuencia hecha por ordenador, sí. Si es que el problema de este tipo de conferencias y de cosas, que luego la gente, tú lo dices y a mí me tachan de anti-Sony y de anti-Microsoft y tal, pero es que es una práctica que hacen y te presentan un juego, te dicen que es in-game, pero es in-game en un PC. Claro, cuando tú eso lo metes en una consola que ya tiene un sistema operativo, que tiene que controlar los mandos, que tiene que controlar las conexiones, que tiene que controlar Wi-Fi, que tiene que controlarlo todo a la vez, y que encima tiene que sacarte los gráficos, no es lo mismo que tú lo muestres en un PC que tú lo muestres en la consola ya terminada. Entonces eso siempre será engañoso, y ahí tenemos los miles de ejemplos que han pasado durante muchísimos años y la gente sigue cayendo lo mismo. Cuando se presentó Play 2, se presentó una cara con unas luces y un diseño poligonal que flipas, pero que flipas. Y esa cara no se ha visto nunca. Una cara así no se ha visto nunca en Play 2. De hecho, tú comparas esa cara del anciano, que es que me acuerdo perfectamente. Sí, yo también. Y la comparas con una cara de Final Fantasy X, por ejemplo, que eran una de las mejores que se lograron, y no tiene nada que ver, pero nada que ver. El punto de comparación. Lo mismo pasó con Killzone, y lo mismo ha pasado incluso con Nintendo, con Wii, con Red Steel, efectivamente. ¿Sí? Ha pasado con muchísimas cosas, y la gente sigue cayendo en que lo primero que te presentan es como, hostia, qué guapo, cuando la presentación de la Play 4. Hostia, qué guapo, hostia, qué guapo. Señores, esto no es Play 4. Cuando vaya corriendo cerrado en una Play 4, pues entonces diremos, hostia, qué guapo. Pero hasta el momento nos han mostrado humo, como siempre muestran. Pero la gente sigue... Bueno, la gente, supongo que serán los niños de 15 años que se flipan con nada y que no tienen un ordenador para comparar. Porque luego yo lo que presentaron y lo que se ha presentado hoy o ayer, de lo que es poco que se ha podido ver de Call of Duty, señores, yo mi PC hace eso. Y mi PC no es de gama alta. O sea, mi PC tiene ya casi 3 añitos. Mucha diferencia no existe entre lo que era... lo que ha dado de sí la generación actual con lo que se ha visto de la nueva. El salto que se dio de PS2 a PS3, por ejemplo... Eso sí fue sonado. Pero yo no veo ahora mismo ningún incentivo para comprar una consola de nueva generación. No encuentro nada porque... Sobre todo como salga a 600 euros, porque es que por 600 euros, señores, me actualizo el ordenador y por bastín, menos, ¿sabes? Incluso, yo creo. Por menos de 600. Yo no sé cómo van a salir los precios, pero si rondan los 500 o 600 euros, yo creo que muchas consolas se van a quedar a tienda. Si Xbox One trae lo que ayer enseñaron, es decir, trae el Kinect, trae el mando, trae
si quieres añadirle algún juego y demás, yo creo que de los 500 o 600 euros no baja, ¿eh? Vamos, es mi impresión. Y además es que estamos en un periodo en el que la gente mira el dinero con lupa y no estamos en la generación que como empezó PlayStation 3. Y aparte que en esta generación las consolas van a costar mucho menos, y es verdad lo que ha dicho Sony, que Play 4 puede que dé beneficio desde el comienzo. Uh-huh. Y es verdad, porque teniendo arquitectura de PC y teniendo los componentes que tiene, realmente no es caro. O sea, no es... Los componentes que trae de 8 GB de RAM, de tal, de cual, no son componentes caros. Y si tienes una arquitectura de PC, la consola, producirla te va a salir muchísimo más barato. El problema que han tenido hasta ahora es que, por ejemplo, Sony en Play 3 se metió a diseñar un pepino de consola, pero no se dio cuenta de que tenía cuello de botella por todos lados. Y que el programa para eso era un horror. Y Microsoft... Y por eso... Total. Y Microsoft hizo un intento de PC y le salió un poco mejor, y por eso se ha podido exprimir un poco más. Ahora vuelven a... Ahora lo que van a hacer es volver a... O sea, hacer un PC y nos van a querer clavar 600 euros cuando el coste va a ser mucho menor. Y eso la gente se va a dar cuenta en cuanto que vea el juego corriendo. Sí, porque en el Call of Duty que se mostró hace poco no tienen nada... Nada que diga resultó, porque para ver la mugre de la uña de los soldados, no sé, yo... Un perro y pelo en los brazos. Sí. A mí, sí, es lo que me pareció, son pequeños detalles que sí, que, vale, quedan muy bonitos, todo lo que tú quieras, pero no, no vi en ese nada. Call of Duty, efectivamente, no vi en ese Call of Duty algo que no piense que voy a poder ver en la misma versión, pero para Wii U. Sí, pero aparte porque es Call of Duty, te quiero decir que Call of Duty... Sí, también. Sacan 700 al año. O sea, está scripteado, eso es, está scripteado, tiene sus puntos, las explosiones en el punto A, los efectos de luz en el punto B, y no hay diferencias. Más allá de eso, ¿y cuándo nos vamos a poner en mitad de la acción a mirar los pelos del brazo del soldado X? O sea, no vamos a hacerlo. Entonces, a mí no me aporta nada. Y ahora mismo, entre una consola que pueda valer 250 a 300 euros, como es una Wii U o una Xbox, pues hay mucha diferencia de precio, prácticamente el doble. Y bueno, estamos todavía a la espera de ver los precios oficiales, porque creo que nos han dicho, ¿verdad? No se han dicho, pero nos no creo dicho. Que sea barata. Claro. Y es una diferencia de precio abismal, que sí, que no ofrece quizá lo mismo en determinados aspectos, pero ahora mismo la diferencia no la veo tan excesiva como para pagar el doble casi. Yo lo que veo que se están olvidando es que una videoconsola es para jugar, que para ver la tele ya tienes la tele, para internet ya tienes internet. Que vale que queda muy bonito subir capturas, subir vídeos, subir lo que quieras. Pero si no te centras, si te centras más en otras cosas que no son los juegos, no puede salir nada bueno de eso. Sí, pero tú no sabes por dónde te va a venir el mercado. Mira qué ha pasado con los smartphones. Y antes siempre se decía, un teléfono es para llamar. O sea que... Sí, bueno, pero el problema en este caso es que ya tenemos los smartphones, te quiero decir. Que ya tenemos los smartphones, que ya tenemos los iPads, que ya tenemos el ordenador y que ya tenemos mil millones de cosas que te hacen eso. Para una persona... Además que es contradictorio, porque para una persona que no tenga todo eso, porque no tenga dinero, porque no le guste o por lo que sea, si no tienes dinero no te vas a comprar una consola tan cara. Si no te gusta, ¿para qué te vas a comprar una consola tan cara? Entonces... Es como intentar abarcar todo lo más posible, pero en realidad no abarcan nada. Como que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Porque yo no me voy a poner a comprar unas entradas por la Xbox. Como una chorrada, no. Una tontería. Ni te vas a poner a comprar un sintonizador de televisión, como han dicho, que además hay que comprarlo aparte. Cuando para televisores poder... traen ya, o sea, claro, qué absurdo. Claro, claro. No tiene sentido. Y vamos, y que yo creo que el que compre una Xbox One, como le están llamando ya por ahí,
Tiene el smartphone para conectarse a internet. Claro. Tiene la tele con el TDT en HD seguro. Y con la guía de televisión. Claro, es que sí. El público objetivo de Xbox a ese precio es un público objetivo que ya tiene lo que todo ofrece. Lo que Xbox ofrece. Entonces es absurdo, o sea. Y una cosa tan básica, por eso digo que me sorprende la compañía, porque hacen cosas absurdas. O sea, porque para mí meter tantísimas cosas y luego querer cobrarte por ello, es como, señores, pero si yo esto no lo quiero, es como Xbox Gold, el Live Gold. Un servicio de streaming de música, de videoclip, que te cobran por ello, un servicio de tal. Luego vas al iPhone o al iPad y tienes una aplicación que tiene todos los videoclips de todos los artistas gratis. Señores, ¿para qué os voy a pagar yo a eso? ¿Qué pasa? ¿Que no veis vuestra competencia? ¿Que hay cosas que ustedes estáis dando pagando y vuestra competencia lo hace gratis? Lo hace gratis. Es como jugar online. Jugar online Play 3 y Play 4, lo hará seguramente. Se juegue gratis. Luego ya, si tú te quieres meter mierda y meter chorra y el club y todo lo que sea, pues tú cobras. Pero si tu competencia lo está haciendo gratis, es absurdo que a mí me cobre 60 euros al año por jugar online. No sé, yo es que estos movimientos de no sé si llamarlo totalitario. Sí. Totalitario. De todo yo, todo lo hago yo y yo tengo todo el poder y tal, no sé qué. Pues mira, es que no te sale bien. Es igual que la tienda de EA. Pues está comiendo el moco. Pero totalmente. No. Yo no lo entenderé tampoco nunca. En vez de presentar, yo es que si yo fuera Sony o Microsoft, yo lo que hubiera hecho hubiera sido presentar mi consola, presentar imágenes, no ya estoy diciendo in-game, lo que han presentado de trailer y alguna imagen o algo in-game de mis juegos corriendo en mi consola, y ya en el E3, ya así por encima muestras lo que pueden hacer, que si ves la tele, que si compartir. Sí, como extra, o sea. Sí, como extra, claro, es que parece que no se dan cuenta. Y lo quieren transformar en algo más de lo que no es. Sí, aparte que indiquen en todos los vídeos si es in-game en la consola, si es in-game en un PC o si no es in-game. No porque lo van a hacer. Porque luego te ponen, claro, no lo van a hacer, pero no luego no te ponen un vídeo de FIFA, del FIFA 14, y te ves a los cuatro niñatos comentando diciendo, hostia, qué guapo, vaya como... Señores, que eso no es in-game, eso es un vídeo. Totalmente. Y la gente se cree que eso es in-game. Y tampoco se veía tan de escándalo, ¿eh? Si me hubieras dicho el de lucha, ese sí se veía más o menos, pero yo sé, el FIFA no es que yo lo viera y dijera vaya gráfico que tiene. Yo noté la diferencia, pero no sí, vamos, me aportó se nota, nada. Se nota, pero no, tan, no como para decir... Pero eso era en escena pre-renderizada, eso no era en el modo de juego ni de coño. Es que a mí no me parece que sea un motor, por lo menos no movido por una consola de las características que es una Play 4 o una Xbox. No me lo pareció, ¿no? Sobre todo porque por mucho que ellos quieran y por mucho que digan Never Seen Before y todo este rollo que ellos se montan, en PC va año por delante y en PC eso no se ha visto. Y si en PC no se ve, no se va a ver en una consola, por mucho que ellos quieran y por mucho que ellos hagan fuegos artificiales para que se vea. Entonces, y sí. Más, sí, más teniendo en cuenta que la sacan este año. Claro, si ese in-game, si eso fuera in-game, se hubiera visto en PC... Pues hace ya tiempo y todos hubiéramos dicho, hostia, qué guapo el PC y tal. Pero si en PC no se ha visto, no te puede vender humo diciéndote que, o dejando caer como que eso es algo in-game y no sé qué y tal. No, no lo es. Cuando encima es una... O sea, que es pre-renderizado. No tiene más. Sí, sí. Yo... No entenderé nunca. Yo pienso también que deberíamos tocar el tema de los poquísimos dos juegos, aparte de Call of Duty, que se han visto nuevos en Xbox. ¿Qué os han parecido? El Forza Motorsport y el nuevo de Remedy. Yo es que en realidad no he visto nada. Es decir, a ver, yo los vi en la conferencia y demás, pero no sé. Es que no hay no más de cuentas, la conferencia, ¿eh? Es que no te cuentan, o sea, nada. Una carrera de dos coches que te enseñan las texturas. Que dices, vale, muy bien, para si yo voy corriendo con un coche, ¿para qué quiero ver estas texturas? Pero bueno. y luego el juego ese de la niña, que yo decía, digo, a no ser que la niña sea renderizada con el motor de la consola, no hay nada sorprendente. Menos mal, creía que ibas a decir retrasada. No. No, bueno. Es que
Yo creo que el problema y donde vuelven a fallar es en centrarse en enseñarte lo bonito que es y no enseñarte lo que de verdad se puede hacer. Porque con las nuevas consolas, yo qué sé, tipo Assassin's Creed, pues seguramente un mundo abierto con una memoria de Assassin's Creed de Xbox One o de Play 4 y con los gráficos y todo el rollo, pues la física irá muchísimo mejor, no sufriremos el popping de que te salga de pronto un árbol y aparezca de la nada, no sufriremos tiempos de carga. En vez de enseñarte todo eso y decirte, señores, este es el juego y así es lo que lo vamos a potenciar, y decirte, pues, yo qué sé, sigo con el ejemplo de Assassin's Creed, ¿no? Enseñarte un Assassin's Creed hiper mega vitaminado, con un montón de personajes, con un montón de física, con un montón que nada peta, que todo se ve súper bien. En vez de enseñarte eso y decirte, esta es la potencia de Xbox, te coge y te enseñan cuatro texturas, cuatro chorras y cuatro vídeos que encima no son in-game. Entonces, como bueno, es que en el fondo no me has enseñado nada y yo no sé la potencia real que tiene esta máquina. Hasta que no vea un juego funcionando y que me empiecen a pasar 20 cosas, que haya 20 personas en pantalla y un montón de cosas, yo no sé lo que da de sí esta consola. Ni esta, ni Play 4. Sí. Yo cuando presentaron Play 4 y dijeron las características y demás, yo dije, otra vez han caído en el mismo error. ¿Por qué usas la potencia de la consola solo para los gráficos? Si lo que tienes que usarlo es para meter a lo mejor un juego de mata-mata, como se le llama psicológicamente, meterte 200 enemigos, cada uno que haga una cosa y a la vez. Eso sí. Oye, es un avance. Lo que estaba pensando precisamente ahora, tú metes una jugabilidad in-game donde muestres bastantes más personajes en pantalla, donde puedan mostrar incluso cosas tan simples como la poca velocidad, o sea, la poca duración de las escenas de carga, cosas que al fin y al cabo nos interesan más, yo creo que te llevas de calle al público. Yo creo que también. Yo creo que si hubieran mostrado un Halo con los gráficos que está teniendo ahora en 360, o un poquito mejorado, ya no te digo lo mismo, un poquito mejorado, y una lucha y un combate in-game, que tú vieras que lo está manejando el tío, de a lo mejor el ejército enemigo contra el tuyo, y un montón de luchadores luchando cada uno por su lado, tú pudiendo meterte en medio y demás, eso hubiera sido más llamativo para la gente que los gráficos. Pero sí, pero vamos, no creo que 343 Industries ahora mismo pueda mostrar algo in-game bastante potable, ¿sabes? Que se pueda ver. Sí, pero a lo mejor algo in-game no, pero una demo técnica como se hacía antes, sí, pero sí, una demo técnica que vaya corriendo en la consola. En la consola, y que sea real, ¿sabes? Yo juraría que Nintendo hacía eso en la época de GameCube. Y te mostraba juegos que luego no se hicieron, pero que eran reales. Oh, y Sony en su momento lo hizo. ¿Recuerda el Tyrannosaurus Rex este? Sí, de hecho, recuerdo demos técnicas de GameCube que luego se veían peor que lo que luego dio la consola en sí. Entonces, y mostraban pues un montón de Mario a la vez, mostraban. Fue la demo técnica famosa de Zelda, ¿no? Mansion, la de Luigi Mansion. La de Luigi Mansion, que al final Luigi Mansion se vio mejor que esa demo técnica. Sí. Oye, pues ¿por qué no hacéis eso? No, hacemos demo técnica en PC, lo potenciamos, hacemos una demo de un juego que encima luego va a ir, o sea, va a ser cuatro veces peor porque lo hicimos en PC y como en PC podemos hacer lo que nos dé la gana. Luego sacamos la Lin Marín y todo es una estafa. Pues mira, no. Pues yo es que... Yo lo vuelvo a repetir. Me pareció un... No sé, una decepción total. Y bueno, y yo parece que yo no fui el único, porque las acciones de Sony y Nintendo crecieron como la puma, sí, después de la conferencia. Sí, muy gracioso lo que he leído hoy. No voy a dar nombres, pero he leído, las acciones de Sony suben después de la conferencia de Microsoft. Y lo de que las acciones de Nintendo suben, eso se anula. Eso no ha existido. No, porque Nintendo, solo la de Sony. Todo el mundo lo sabemos. ¿Sabes? Es como, hola, si han subido las dos, han subido las dos. Si vais a informar en condiciones, no digas que las de Sony sí, pero las de Nintendo no. Mira, yo he leído muchos sitios. Ayer no leí yo las dos, ¿eh? Sí. Yo he leído muchos sitios lo de que
Adiós octava generación, ninguna de las dos consolas me interesa. Dos consolas, ya está eliminando a Nintendo de repente. ¿Por qué? Bueno, parece ser que es de crío o algo así. No, a ver, es cierto que en temas tecnológicos Nintendo está un paso por detrás, pero también es cierto que por mucho que les joda y por mucho que no les guste, la Wii U es de nueva generación y entra dentro de la misma generación que Xbox One y PlayStation 4. Que no, no tiene la misma línea, ya está, pero tienes que reconocerla, tienes que contarla. No sé, sí. Es como es al otro día diciendo que la cuarta generación de consolas. Y digo, pero ¿qué edad tienen los desarrolladores de ella? No sé. Esta es la octava, no, si no estoy yo mal encaminado, ¿verdad? Porque NES, o sea, la Atari 2600, la NES. De hecho, a ver, es que lo de la cuarta generación de consolas es muy gracioso porque cuentan a partir de la Play 1. Y realmente las consolas, ¿por qué cuentan a partir de la Play 1? Porque realmente las consolas, como las conocemos hoy en día, la primera consola que fue así fue la NES. Con un gamepad, con tal, con los juegos, de forma de que se desarrolla. Es decir, como la primera generación de consolas fue la NES y fue de Nintendo, pues sí. Sony lo tiene que obviar, Microsoft lo tiene que obviar y aquí todo el mundo lo obvia y la primera fue Play 1. Sí. Y cuando habla Microsoft, pues la primera generación de consolas fue cuando salió la Xbox. Señores, luego me dicen anti-Nintendo, pues digo anti-Sony. No, es que toca los cojones que llevemos 20 años jugando y que queráis ahora cambiarme la historia de los videojuegos. Quieran quitarte de la historia cosas que es por que lo han que vivido, está... además. Es que... Es más, sin Nintendo, Sony no estaría ahora en las consolas. También, o sea, todo el mundo lo sabe ya. Esa otra. Pero bueno, ya sabes. Sí, hay un artículo muy bonito en Watashi que la gente debería de leer sobre la Super NES PlayStation, sí, y cuál fue la historia y es muy interesante. Sobre todo para los que son Sony y aférrimo, que le des un zas en toda la boca, en plan, tranquilito, que tampoco Sony ha inventado el mundo, ¿sabes? Yo lo de ser acérrimo a una compañía no lo entiendo. Vale que te guste más el estilo de juego de una o de otra, pero eso de criticar por criticar y no darle oportunidades. Pero si es que además es absurdo, porque si a ti de verdad te gustan los videojuegos, si tú puedes, al final tienes todas las consolas. ¿Por qué? Porque cada consola termina teniendo algo exclusivo que puedes disfrutar. Que te gusta. Claro. Y que te puede gustar. A mí Gears of War me encanta, el último no me gusta tanto. Pero la saga de Gears of War me encanta. Y eso no está en Nintendo y no está en Sony. Y de Sony tiene otro juego que también me gusta, Uncharted, me encanta. Aunque soy hiper fan de Lara Croft y hay que reconocerle a Lara Croft lo que es. Pero Uncharted me gusta muchísimo. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que yo me ponga a decir, no, es que yo soy de Microsoft, yo lo de Sony no lo quiero? Entonces me estoy quitando a mí mismo de jugar Uncharted. Claro, es que yo, mira, yo te digo una cosa sinceramente. Yo tengo una Play 3, tengo una Wii y tengo un PC. Y yo, o sea, la Play 3, la Play 3 y el PC para los juegos así, pero la que mejores momentos me ha dado esta generación es la Wii, por mucho que digan y por mucho que haya acabado tan mal como ha acabado, que eso se lo tiene que mirar Nintendo porque no pueden acabar así sus generaciones. Wii es la que menos en cuenta se ha tenido siempre y la que mejores momentos me ha dado, ¿eh? Para bueno, mí. Pero Wii ha sido la ganadora de esta generación, eso no lo duda nadie a esta altura. Bueno, pero lo duda la gente que no tiene ni puta idea. O sea, vamos a ver, hay cosas que tú puedes decir y tú puedes hacer por una opinión propia y a ti te puede gustar más Sony o Microsoft o Nintendo o lo que sea, pero hay datos objetivos de ventas que tú no puedes negar. Entonces, como dato objetivo de venta, la más vendida, Wii. Entre Xbox 360, Play 3 y Wii, ha sido Wii. Igual que como dato objetivo de venta, entre 3DS y PS Vita, pues 3DS se come a PS Vita. Sí. Es que tú eso no lo puedes negar. Que luego a ti te guste o no, vale. Que te joda porque eres fan de Sony o de Microsoft, vale. Pero son puntos objetivos. Y no... Al igual que no, ni te... O sea, yo es que... Puede parecer que me caso con Nintendo o que no, pero en realidad yo no. Yo luego soy el que más critica a Nintendo y el que últimamente con Wii más palos le está dando. Pero tío, las cosas que son de cada uno son de cada uno. No vengamos ahora
a intentar cambiar la realidad, ¿sabes? Para que encaje lo que a nosotros nos gusta. La verdad que sí. Pues yo creo que deberían de ponerse las pilas, ver las reacciones que hizo, que ha conseguido Microsoft con su presentación, y en el E3 recular un poco y a ver si sonara la flauta y quitaran lo de la segunda mano. Y bueno, lo de estar conectado, creo que salió algo también, ¿verdad? Una vez cada 24 horas o algo así, Jota, ¿puede ser? Que algo así como que los juegos, no se sabe exactamente el sistema, pero los juegos sí que tienen que confirmarse. Es decir, cada vez que tú te compres un juego y lo vayas a instalar, sí que tienes que... Es que no quiero decir que hay que conectarse, porque a lo mejor el sistema lo hace solo. Cuando se conecte, ve que tú te has bajado un juego, las compras, lo confirma y tal. Pero como todavía no está claro, cabe la posibilidad de que tú llegas a tu casa con un juego, lo instales y en ese momento tengas que meter un código. Y conectarte a internet. Estilo como lo tienen hecho por Steam, ¿no? Para confirmar el juego, ¿vale? Sí, algo así. Algo así y algo rollo como un online pass. Yo también había oído que cada vez que tú metías el juego, se conectaba la consola a internet para comprobar que era juego, consola y cuenta. Sí, pero eso realmente lo hace hoy en día Xbox, ¿eh? Es que ahora están saliendo muchas cosas y la gente se está echando las manos a la cabeza de cosas que ya pasan en Xbox 360. En Xbox 360 cada juego, lo que pasa es que lo aplican a la piratería, no lo aplican a la segunda mano. Pero cada juego tiene un código y ese código Microsoft sabe qué disco tienes tú y qué consola. O sea, te tiene con tu cuenta, te sabe el ID de tu consola y el ID del disco del juego. Pero si no tienes internet puedes jugar, Jota. Sí, si no tienes internet puedes jugar. Pero Microsoft lo sabe, en el momento que tú te conectas a internet, Microsoft sabe el juego que tiene, el disco que tiene y la consola que tiene. De hecho, se han producido baneos. Claro, baneos de juegos originales, incluso sin querer. Efectivamente, entonces el tema de los baneos es cómo Microsoft controla los baneos. Cuando ve que un juego de un mismo ID está repartido en muchas consolas, está por hecho que ese juego se ha pirateado. Porque no es lo mismo que tú lo dejes 3 o 4 personas que lo dejes a 200.000. Claro. Entonces sabes que se ha pirateado. Una vez que sabes que se ha pirateado, cada consola que tenga ese juego, pues baneada, porque sabe que es un juego pirata. Entonces ese sistema ya funciona desde hace años en 360 y lo van a aplicar en Xbox One. Lo que pasa es que ahora está saliendo y la gente se está echando las manos a la cabeza. Pero realmente ya se usa. Lo único que ahora van a ir un paso más allá y usarlo también para la segunda mano. Yo contra la piratería al día lo veo perfecto, pero contra la segunda mano no entiendo por qué no puedes deshacerte algo que es tuyo, claro, si te puedes conseguir un dinero. El problema no es tuyo ni es mío, ni que nosotros no le vendamos o nosotros nos quedemos lo que sea. El problema es que Game y otras tiendas se están haciendo de oro y su único sustento, digamos, hoy en día es la segunda mano. Entonces a mí eso tampoco me parece mal, o sea... Eso sí que me parece mal, porque tú vas al Game, vendes un juego, te dan 10 euros y ellos lo venden por 40. Eso sí. Tú vas a un Game, ves un juego de segunda mano y muchas veces está más caro el de segunda mano que si te vas 2 metros para allá y está el original. Y voy a poner un ejemplo concreto que vi este fin de semana. El Never Dead, si lo buscas en segunda mano, está a 20 euros. Y si te vas un poquito al lado, a la estantería de originales, está a 9 euros. Sí. Entonces, señores, si quieren meterle mano a la segunda mano, nunca mejor dicho, cojan y vayan a las tiendas y le digan a las tiendas, esto no, y lo prohíban, pero no nos jodan a nosotros. Claro, bastante de acuerdo. Sí, y además es que ya cuando te meten la mano a tu bolsillo... Es cuando empiezan los problemas. Ya, bueno, me parece muy interesante lo que acaba de decir Jota. Ahora mismo con que es un sistema que ya estaba. Y parece que es que nos echamos las manos a la cabeza con un sistema que es que ya estaba implementado. Y los que somos más jugones y estamos más al día de esto ya lo sabíamos. Y resulta que ahora... Bueno, pues ahora sale a la palestra por el tema de la segunda mano. ¿Y por qué ha tenido tanta repercusión? Pues por el hecho de que están jugando con nuestro dinero en ese sentido, y claro, es cuando ya vienen los problemas y empezamos a preocuparnos. Claro, como los piratas no se podían quejar,
Claro, ese es el tema. Pues ahora, como nosotros nos podemos quejar, porque sí que nos está pues ahora ya todo el mundo las manos a la cabeza, pero antes bueno, que la gente sabía que ese sistema existía, pues cuando te baneaban, pues te tenías que callar, porque encima que estabas haciendo una cosa mal. Claro, claro, claro. Es ahora, eso, ya no, claro. Ahora ya la gente se queja porque... Segunda. Cuando tú tienes no, un programa gratuito, no hay posibilidad de queja, tienes que aguantarte. Pero ahora cuando nos tocan la segunda mano, que se supone, y nosotros lo entendemos como que es algo que hemos pagado por ello, pues... De todas formas, también es cierto que se rumorea que Microsoft quiere hacer un sistema de segunda mano, digamos, digital. Es decir, que cada persona, tiempo, ¿no? Exactamente, que cada persona pueda vender o no vender su código o hacer a un sistema así como de segunda mano digital. Sí. Claro. Digamos que la ID pase de uno de una cosa a la otra. Sí. Eso es. Sí, que la ID pase de una a otra de forma oficial y que la otra persona o se pueda descargar el juego, lo que sea. No sé cómo lo llevarán a cabo, si lo van a llevar, si se confirma o no. De momento hay que esperar el 3. Pero... digamos que Microsoft en ese sentido sí que sabe o sí que está teniendo en cuenta que le puede joder el tema de la segunda mano. Yo creo que le ha jodido ya bastante. Yo creo que empieza a anunciar cosas de forma continuada y bien, creo que le ha fastidiado bastante. Le ha jodido en Europa, en América los americanos se la van a comprar sí o sí o sí. Bueno, en Japón no hablamos, ¿no? Porque... No, de Japón no hablamos porque hay tres Xbox, yo creo. En todo Japón. En Japón poco. Yo creo que si hacemos una comparación entre la PlayStation que hay y la Xbox que hay, salen tres. Sí. Ahora bueno, mismo estoy mirando mi estantería de 360 y me está costando encontrar un juego japonés. Y creo que es Devil May Cry, Bayonetta, juegos que... que por otra parte ya tenemos en Play 3. Y cuesta encontrar otro tipo de juegos que sean más japoneses o más de una temática más enfocada al público de allí. Rollo Final Fantasy o algo. Hubo una época que intentaron sacar un montón de RPG, pero no le funcionó en los primeros años de la consola. Pero no. El público vio que eso era demasiado americano y los americanos, evidentemente, a Japón no gustó. No. De hecho, han tardado, creo que ha sido hace un mes o una cosa así, cuando empezó a salir Duke Nukem Forever. ¿Duke Nukem Forever? Juego, sí, que es un juego que aquí no... tampoco no sé. Es que haya tenido... Sí, porque yo no sé ni para qué lo sacan, porque... No tiene mucho sentido. Bueno, y retomando un poco el tema de la consola, ¿qué os ha parecido la consola en sí? Yo hablaría de la consola y del mando, pero del mando tradicional, no del Kinect, evidentemente. Yo hablaría también obligarte a tener Kinect, ya es un tener habitación grande, eso es lo primero. Porque, claro... Bueno, dicen que el tema de metro lo han mejorado, ¿eh? Sí, pero aún así no puedes tener objetos por medio, supongo, ¿no? Porque... Hombre, por medio no, pero a ver, hay un truco incluso para este Kinect... que simplemente es ponerlo lo más arriba que pueda y que el Kinect mire para abajo, si tienes una habitación muy pequeña. Yo lo tengo puesto así y me funciona perfectamente. Ya, pero yo, por ejemplo, la tele en la que lo tendría sería en mi salón. Y en mi salón no es precisamente como para ponerte a hacer tonterías, ¿sabes? Claro, ya otro tema es que tú no puedes hacer tonterías en medio del salón, porque no claro, tienes... Claro, eso no... Y después, por lo que más hemos quedado tú y yo, por el reconocimiento de voz. Si el Kinect lo hubiera reconocido tu voz, incluso con adversidades tipo ruido ambiente, gente hablando o algo así, yo creo que la conferencia hubiera cogido a 10 o 12 personas y hubiera dicho, venga, aquí hablad vosotros, verás cómo me reconoce. De todas formas, Kinect, el de ahora, funciona muy bien con el reconocimiento de voz, eso sí es verdad. A mí sí. Yo no tengo ningún problema y siempre me ha reconocido la voz. Y... Es que lo que no sé, como tampoco lo han dicho, y siempre que iba a hablar el hombre estaba todo en silencio, es lo que más me chocó. Digo, en mi casa siempre hay mucho follón, por decirlo de alguna manera, mucha... No, pero chorpeo. Yo lo he usado en fiestas y te puedo decir que se escucha bien, ¿eh? Sí, lo reconoce. Hombre, bien.
Evidentemente no podéis estar todos hablando a la vez y con voz alta, pero si el que maneja la consola, por así decirlo, es el que lleva la voz grande en la casa, pues no habría problema. Yo veo un paso atrás lo de obligar a quienes. Más siendo después el jugar con mando. Si fuera que estás obligando a jugar con Kinect, no entiendo, pero si te obligan con Kinect y luego para jugar necesitas el mando, yo ahí veo algo. Sí, Kinect han vendido mucho, pero yo poco lo uso. Sí, la verdad que me pasa lo mismo. De hecho, yo ahora mismo lo tengo desconectado. Bueno, ahora mismo, cuando tenía la Xbox funcional, eso ya es otro tema. No sé, es que al final entre una cosa y otra, sí que es cierto que, por ejemplo, para Halo Anniversary, pues sí, alguna vez hacen comando de voz, te cambian el momento y tal, que tiene comandos de voz para el juego en sí, pero luego, en general, digo, es que no sé, tampoco he utilizado tanto Kinect, como para que venga por cojones con la consola, ¿sabes? Como, mira, quítame Kinect, yo ya sí, eso, ya me lo compraré y quítame 100 euros de la consola. No, es que ellos te lo vendieron como una revolución en su momento y ahora le quieren sacar, yo creo que el máximo provecho. Pero no sé si les va a salir tan bien la jugada, porque en la época de Wii, vender un Kinect tenía quizás más sentido. Ahora, yo creo que la gente se ha cansado un poquito del tema movimiento y está volviendo a juegos un poquito más tradicionales. Sí, yo creo que sí, más los americanos, que no tienen ni puta gana de moverse. O sea, no. Y yo lo que no entiendo es una cosa, porque ayer no lo mostraron. ¿Se pueden manejar los menús con el mando o solamente con los movimientos de Kinect? No, sí, claro, con el mando, o sea, eso se da por hecho. Se da por hecho que sí va a ser así. Sí. No, yo no ni me lo había planteado ayer por eso mismo. Yo ya no daría nada por hecho viendo lo que estamos viendo últimamente, pero... Sí que... No, pero más que nada es que si se te estropea el Kinect, ¿qué haces? Claro. ¿Te quedas con una consola que no puedes manejar? No se tendría complicado, sentido, ¿no? Ninguno. La consola explota. O sea, si desenchufas el USB de Kinect, la consola explota directamente y ya está. Viene uno de Microsoft y te lo vuelve a enchufar, ¿no? te echa la puerta abajo y... Otra cosa de la que habría que hablar. El tema de cómo es de grande la consola, cómo se ha parecido. Gigante. Yo la he visto súper grande, demasiado. Yo cuando la vi, digo, si es que es igual que el VHS que te hace 2 meses. Es el VHS del siglo XXI. Sí. Claro, el tema es que yo la vi más grande, sobre todo de ancho, cuando tú tienes la consola puesta, como tienes una PlayStation 3 o una Xbox puesta sin ponerla en vertical, ¿vale? En horizontal. Que no se vio que la consola se pudiera poner en vertical también. Me pareció excesivamente grande. Y yo creo que se han pasado con el... Sí. Con el tamaño. Pero es que no hemos visto todavía PS4. Sí, no, bueno, vamos a ver. Si me metes retrocompatibilidad y tal... Pues bueno, puedo entender que sea un poquito más grande, quito la otra 360 y pongo esta y tal. Pero vamos a ver, todo el mundo ya tiene cosas en su casa. Todo el mundo tiene una 360 o una Play 3 o un vídeo o un lo que sea. Un DVD, un TDT, lo que sea. Ya, todo eso se tiene ya. Volvemos otra vez al mismo tema. Entonces, si encima tienes una consola gigante y encima no es retrocompatible y encima la tienes que añadir a lo que ya tienes, como, tío, no tengo sitio para tanta mierda y tanto cacharro. Sí. Si fuera bonita, dices, bueno, puedes decir que... Y más como, has dicho tú, Jota, con el público objetivo que hay ahora, con el precio que va a tener de inicio. Es un público que, como ya has dicho, es que va a tener ya de todo. Con una consola que vas a vender de inicio a 400-500 euros, tienes que dar por hecho que tu público objetivo va a ser gente que tiene ya DVD, o tiene ya lector Blu-ray, que tiene ordenador, que tiene tablets, que tiene de todo. Y ahora se ha comentado que tiene reloj, que tiene alarma y que tiene radio. Es como, bueno, ¿qué más? Pero... Me falta, ¿qué quieres? ¿Una impresora que imprima también? ¿O qué? El cronómetro, ya le falta el cronómetro y el... O que me llamen a la Xbox...
un teléfono. La Thermomix, para que te haga la comida. Eso ya lo tienes con el Skype, ¿eh? Sí, bueno, pero ya un cargador para teléfono también, que me sincronice con el iTunes. O sea, ya bueno, y viendo el tamaño de la consola, ¿cómo tiene que ser el alimentador de corriente? Hombre, yo espero que venga adentro. Si no, ya apaga y vámonos, ¿sabes? Pues no lo sé, ¿sabes? Eso será un ladrillo, pero un ladrillo de obra. Total. Si no, que, yo es que no, yo me tengo que salir. O sea, pues, si me compro un Xbox, ya es que me tengo que salir yo, porque es que ya no me cabe más nada. Ya se hablaba mucho de la fuente de alimentación de la Xbox original. Sí, que vivían duendes dentro. O sea, era grande de narices, ¿eh? Pues esperemos que venga dentro. La de 360 también es grande, ¿verdad? La de 360, la primera sí. La de Slim, ¿no? Mira, yo estaba hablando de 360, sí. Perdón. La Xbox Slim, no, vamos, creo que casi no tiene fuente. Veremos a ver cómo lo han hecho. Y ahora todas las consolas negras, que esas otras. De pronto, de golpe y porrazo, todas las consolas negras. Eso es más cool. Entonces... Sí. Wii U... Sí, por polvo se notan más las consolas negras que las blancas. O sea, y la verdad es que algo bueno que sí le he notado es que no tiene, como he leído por algún lado, el brilli este que te deja las huellas marcadas. Ya. No, no parece, ¿no? No, no. Parece que es mate, parece. Pero lo mismo no es ni el diseño final. El tema es que estoy viendo... Sí, tienen pinta de ser ya diseño final. Bueno, ya nos dijeron que el paranamando ese de Play 3 era el diseño final y mira lo que pasó después. ¿Y cómo veis que el diseño tenga dos partes? Es que me ha parecido excesivamente extraño. Como... Digamos que está dividido. Sí, es como si hubieran juntado dos consolas y lo hubieran... No sí, sé. Hecho un Frankenstein. Una cosa rara. Es que yo en realidad el diseño no lo entiendo. Porque no sigue ni nada la estética que tenía Microsoft. Entonces no sé qué ha querido hacer con ese diseño. El diseño del mando sí, porque se parece mucho al que tiene. Y bueno, negro y tal... Y lo han potenciado, pero el diseño de la consola es que no le dio sentido. Bueno, yo os digo una cosa: a mí el mando me parece una copia descarada del de Wii U. ¿En qué? A mí me parece. Es de broma, era de broma. Ah. Más que nada porque Wii U con peor de 360. ¿No? Ah, vale, pero... sí. No, que estaba yo hablando de. Ya estaba yo pensando en el Gamepad. No, en el Pro Controller. Sí, sí, eso sí. Totalmente. Totalmente. Es que cuando yo lo vi, digo, ¿que se han liado con Sony o qué ha pasado aquí? Pero bueno. El mando me parece muy continuista, ¿eh? Excesivamente continuista, pero eso si algo para funciona, mí... no lo cambies. Eso, claro, que eso se lo digan a decir. Sony con el DualShock. Eso para mí es bueno. Yo actualmente el mando de la 360 lo uso para PC. A mí es que el mando de la 360 me gusta mucho, entonces yo estoy contento con que lo mejoren, pero no lo cambien, porque yo estoy súper contento con ese mando. Yo la verdad es que todavía no he podido disfrutar de él. He tenido alguna vez uno en las manos, pero tanto como para decir es mejor que este o peor que este. A mí es de mando de todos los que yo he probado, 360 y GameCube. Con esos dos me quedo. Pues de GameCube es que era absolutamente brillante. No ese yo creo que incluso el de GameCube creo que es... el mejor mando que yo he tenido, porque me parece súper cómodo, muy raro, pero súper cómodo, y cuando lo juegas mucho, genial. Te acostumbras, sí, te acostumbras. Sí, sí. Además, GameCube tenía en sus juegos ese esquema de botones que venía normalmente también en pantalla, y te solías acostumbrar a ello bastante fácil. Sí, era muy fácil y muy rápido, no sé, me gustaba mucho, y luego el de 360 pero... me encanta. Eso, después de ese, el de 360 me parece el mejor y bueno, excepto por la batería, que no sé si va a ser al final integrada o va a tener pilas. Al principio han dicho que sí, que tenía batería, pero luego han dicho que no, que lo que habían quitado era el bulto este que tenía. Por eso. Yo juraría que en la conferencia se ha dicho que sí, que tiene batería. Espera, por eso es que diciendo yo... que el mando de Xbox One va a pila. Se supone que no, pero ahí son temas que hay que aclarar un poco. Es que yo creo que debería... Es que como lo hagan apilarlo de un acaso, ¿eh? Claro, no. Es que ya el mando de la Play 3 lleva batería, el mando de la Wii U, los mandos, tanto el clásico como el de pantalla, tienen batería. Es un atraso bestial. Yo creo que meterán batería por temas lógicos, o sea, que no pueden meter pilas a esta altura de la vida. Sí. No tendría ningún sentido. No sé, yo no, tampoco le vería sentido a eso, meterle pila.
De todas formas, yo eso con el mando sí que estoy súper contento. Y lo de los gatillos, que tienes tres motores de vibración, dos en los gatillos, ¿sí?, y uno en el mando normal. Y además van a ser vibración aparte en cada, sí, gatillo. Sí, son vibraciones diferentes. Entonces, cuando, por ejemplo, disparas o tienes dos armas, por ejemplo, con los dos gatillos, pues funcionan diferente según el arma que estés disparando. Cuando aceleras o frenas, pues notas si aceleras y frenas, como si, o sea, eso no me sé. Pareció un acierto también. Sería curioso ver en un Halo, por ejemplo, que sabes que tienes momentos de dos armas. Exactamente. Cuando las disparas cada una con su gatillo, que cada una vibre cuando disparas. Y aparte una vibración general de todo el mando diferente también. Las tres vibraciones son programables, que eso lo harán como ellos crean mejor, pero vamos. Sí. Yo entiendo que le meterán algún menú o algo, ¿no? No, la programan los programadores del juego, definirán qué es lo no que programables por el usuario. No, no. Programables por los desarrolladores. Sí, sí, sí. Que pueden programar independientemente cada motor del mando. Cada uno de los tres, dices. Sí. Por separado. Así es rollo vibración áptica esta que llevan ahora los móviles, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Bueno, esperemos a ver qué sale de ahí. Bueno, chicos, pues yo creo que con esto ya hemos charlado largo y tendido. Y quiero conclusión. O sea, quiero que me digáis, pues en general, cómo veis la consola, qué os ha parecido, un poco un resumen de todo. Y sobre todo, si os la vais a comprar de lanzamiento o no. Empiezo yo. A ver, yo, conclusiones que puedo sacar de la consola, de la Xbox One, que me parece que Microsoft se ha equivocado totalmente con la consola en el tema de que se está centrando demasiado en cosas que no son los videojuegos, que es lo que debería de hacer, centrarse en los videojuegos y ya está. Pero bueno, ha querido meter más funcionalidades que yo creo que solo van a servir para el mercado estadounidense, que al resto de mercados, si nos llegan, nos van a llegar de distintas formas o capadas. Espero equivocarme. Que el tema de segunda mano les puede costar mucho en cuanto a ventas, juegos, no sé, puede hacer perder la generación sin ni siquiera despegar, creo yo. Y el tema online, veremos a ver cómo lo lleva. Espero que no se columpien mucho y hagan las cosas bien y echen para atrás cosas que han visto que a los usuarios no les está gustando. De lanzamiento está claro que no me la pienso comprar, más que nada esperando lo que cueste, porque tiene pinta de que no va a ser barata tampoco. Sergio, pues yo quisiera empezar diciendo directamente que por esta conferencia a mí no me lo han vendido de lanzamiento. Eso ya de antemano. Y voy a decir ahora el por qué. Yo creo que no tiene mucho sentido para mí, como usuario, que te vendan un centro multimedia, que es lo que nos han querido vender. Nos están queriendo vender un todo en uno, que por eso supongo que será lo de Xbox One, y nos están intentando vender, por ahora, en cuanto a juegos, como bien ha dicho Jota antes, humo. Nos están vendiendo cosas que actualmente se ven en PC y tenemos que ver in-game para poder ser un poquito más prácticos y pensar, ¿esta consola me interesa o no me interesa? Entonces, actualmente, la consola no tiene sentido comprarla para mí, porque no me ofrece nada que no me pueda ofrecer cualquier otro dispositivo de los que ya tengo. En cuanto a juegos, esperemos a ver el E3, veremos qué es lo que pasa, pero hoy por hoy me parece que lo único que me han vendido es el mando, si realmente es válido para PC.
Por lo demás no me han vendido nada. Bueno, pues yo estoy un poco de acuerdo con vosotros. No soy tan tremendista en el sentido de que según lo que haya en el E3, pues posiblemente a lo mejor sí que me la pille de lanzamiento. Pero sí es cierto que a mí me faltan cosas para que yo me decida a pillármela. O sea, me faltan bastantes cosas, me falta que me digan algo más, que me enseñen algo más y que me enseñen algo real y que me interese. A mí me han vendido mucho humo, a mí me han vendido muchas características que a mí no me interesan y que si no tiene unos primeros meses buenos de lanzamiento en lo que se refiere a juego, pues no me la pillaré y me la pillaré cuando haya juegos interesantes. Pero bueno, vamos a ver el E3, lo dejamos en el aire, vemos en el E3 a ver lo que hay y lo que no hay. Y entonces decidiré si me la pillo o no. Yo creo que el mando sí también me lo han vendido. A mí Kinect me sobra. Lo hubiera preferido como un periférico y comprármelo 2 o 3 años después de que saliera la consola tranquilamente si veía que me interesaba algún juego. Pero bueno, con todo este tema y todo lo de la segunda mano, ya veremos. Si cae o no cae. Yo creo que sería interesante verlo de nuevo ya cuando haya pasado el E3. Sí. Sin duda. Y hacer un mini debate otra vez de vaya a comprar la consola. Sí, totalmente. Así era. Yo creo que se han equivocado en venderte la consola como un centro multimedia. En vez de vendértelo como una consola con capacidad para centro multimedia. Son dos cosas. Cierto. Veremos a ver lo que pasa en el E3. Pues efectivamente, vamos a ver lo que pasa en el E3. Están muy atentos a las primeras semanas de junio, que será el E3, y iremos al E3. Tenemos 2 corresponsales allí. Y todos los juegos que podamos probar, todas las primeras impresiones, todo, os lo traeremos. Y muchas fotos y muchas imágenes y mucho de todo. Así que estad atentos y veremos si merece la pena Play 4, tanto Play 4 como Xbox 360. Ahora, nosotros nos vamos a despedir y os vamos a dejar con un resumen, vamos a poner el toque de humor y os vamos a dejar con un resumen de lo que ha sido la conferencia de Microsoft de ayer, ¿vale? Así que yo, el que os habla, Jota, se despide. Yo me despido también, Javi. Y yo también, Sergio, yo también me despido. Hasta la próxima, chicos. Y nos vemos en el siguiente podcast, que seguramente será la semana que viene, que ya haremos un podcast normal y volveremos a estar todos. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. TV experience. TV. TV and movies. TV. Xbox. Watch TV. 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 Watch TV. 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 TV remote. TV experience. TV. 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 Sports TV. 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 Anybody? TV. TV. And TV. 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 Xbox, go home. TV. 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 Sports. 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 Sport. Sport. Television. Television. TV. Television. 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 TV. 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 Xbox is about to become the next water cooler. Sports. Television. 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 I'm thrilled to announce a live-action Halo television series. Television, TV, sports, sports, sports. Television, TV. TV, TV, TV. For Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. An entirely new Call of Duty for the next generation. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty. One of the fascinating new additions to your squad is a dog. This is someone you care about. Call of Duty, Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. All of the new story element. Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Our new dog model is taken from high-resolution scans of an actual SEAL Team service dog. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Xbox, go home.